Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Frente a pantalla tenemos el nuevo Oppo Reno 10. Date cuenta que es un teléfono muy, pero muy hermoso. ¿Por qué? Este es el efecto glow, el efecto que tiene Oppo en sus teléfonos. Sin embargo, no te dejes impactar por el diseño. El diseño es muy bueno, eso sí. Pero también estamos frente a un teléfono que es bastante funcional. Tiene un procesador Dimensity 7050, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, con tecnología LPDDR4X. ¿Qué significa eso? No te estoy hablando chino, te estoy hablando de las características técnicas que hacen de este teléfono una apuesta bastante curiosa. Tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, un lente telefoto de 32, además de un gran angular de 8 megapíxeles. No es poca cosa, en realidad tiene sensores Sony y eso lo hace una propuesta muy curiosa. Además, posee una cámara frontal de 32 megapíxeles. ¿Vale la pena pagar 1600 soles por este teléfono? Quédate hasta el final de este video, ya que te voy a revelar los puntos positivos y negativos que debes de tener en cuenta antes de comprar el Oppo Reno 10. Así que, comenzamos con este video de alta gama, con coleccionista Minos. Y bien chicos, para poder iniciar la review, vamos a comenzar por el principio. Y en este caso vamos a hablar del diseño. En este caso, el Oppo Reno 10 resalta bastante por el aspecto estético. Es un teléfono realmente muy bonito. Este es el acabado azul o celeste Blow, que la verdad que me encanta. Es un teléfono que cambia su aspecto con la luz del sol. Sin embargo, no es el único color que vas a tener disponible del Oppo Reno 10. El teléfono es realmente delgado. Estamos hablando de 7.4 milímetros de grosor. Y no pesa mucho, 180 gramos, quiere decir que lo vas a poder tener tranquilamente de una u otra mano. Así que no te preocupes, 180 gramos no es demasiado pesado. Ahora, en tema de pantalla, eso sí debo mencionar que el teléfono tiene una hermosa, hermosa pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología AMOLED. Felicidades Oppo, tienes un teléfono muy bueno. Oppo Reno 10 realmente va a revolucionar lo que son los gama media. En este caso la pantalla es una pantalla con tecnología Full HD Plus AMOLED curva. Me encanta que sea curva. En tema personal me parece que estéticamente está bastante bien cuidado. Y además tiene 120 Hz en tasa de refresco. Una de las pantallas más veloces que vas a encontrar por esta calidad y precio. Si bien es cierto actualmente hay pantallas de 144 Hz, este teléfono tiene 120, que prácticamente se está convirtiendo en el estándar oficial de este tipo de dispositivos. Vamos a hablar también del aspecto adicional. Y en este caso debo mencionarte que en la parte superior el teléfono viene con un sensor infrarrojo. Puedes convertir tu teléfono en una especie de control remoto, eso a través de la interfaz que maneja Oppo. Dato curioso también, tenemos en la parte baja un puerto para la carga. En este caso vamos a tener una carga rápida de 67 watts. Ya vamos a ahondar ahora sí en la batería, que es otro aspecto muy importante en un teléfono. El Oppo Reno 10 viene con una batería de 5000 mAh. No es poca cosa, es un teléfono realmente bonito, grande y de una gran calidad. 5000 mAh con una carga rápida de 67. Solo necesitas de 40 minutos para poder cargar tu teléfono. Y eso se agradece bastante a Oppo. Felicidades por ese lado. Recuerda también que dentro de la caja vas a encontrar el cargador. Así que me parece genial por ese lado. Vamos a hablar ahora también del aspecto muy importante y es el tema del rendimiento. El Oppo Reno 10 está provisto del procesador Dimensity 7050. Además de 8 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento interno. Almacenamiento me parece más que suficiente, sin embargo debería haber una opción de 512. ¿Por qué? Porque a este teléfono yo le voy a poder instalar prácticamente todo lo que necesito. Tiene Google, no te preocupes, vas a poder instalarle todo con un simple toque. Entonces, el Oppo Reno 10 se convierte en una herramienta muy buena. He probado Fortnite, he probado Genshin Impact, he probado FC Mobile, he probado todos los juegos que te imaginas y le ha dado bastante bien. El teléfono rinde de una calidad bastante media alta.
No es el teléfono más potente en rendimiento, pero de todas maneras te va a dar una muy buena performance. Te estoy dejando pequeños videos, clips, para que puedas ver más o menos cuál es el desempeño que he logrado tener con este teléfono de la marca china Oppo. La verdad que me parece que en tema de pantalla y el tema de rendimiento va a ser un juego bastante genial. Así que la vas a pasar bien de todas maneras con este teléfono de Oppo. Y ahora también vamos a hablar del software, y creo que este es el aspecto más importante de los teléfonos de Oppo. Oppo maneja en este caso el Android 13 y el ColorOS. ColorOS es el sistema operativo o la capa de personalización que viene incluida dentro del teléfono. En este caso estamos con el Oppo OS o el ColorOS 13.1. ¿Qué mejoras han llegado en esta nueva generación? Bueno, en realidad Oppo tiene una gran cantidad de atajos que vas a necesitar. Y además viene con una serie de herramientas. Una de ellas, por ejemplo, que a mí me encanta en lo personal, es lo que es el modo relax, en el cual tú vas a poder ver pequeñas animaciones con música relajante. Eso, por ejemplo, a mí, en lo personal, me parece genial. Además, Oppo tiene una serie de medidas o de serie de configuraciones que te van a parecer bastante amigables. Así que me parece que 10 de 10... el sistema operativo ColorOS, en este caso la versión 13.1. ¿Te va a gustar? El teléfono está bastante bonito. Me parece que el ColorOS es bastante genial, porque puesto que tiene bastantes opciones adicionales que usualmente no lo tenemos. Por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar el teléfono como una especie de router para transmitir internet. Tienes también de repente el lector de código QR. Tienes también lo que es la serie de atajos personalizados de Oppo, y además tienes una propia tienda virtual en la cual vas a poder complementar con varias aplicaciones. Así que me parece que en tema de software vamos a tener un teléfono bastante genial. Y ahora también vamos a hablar, obviamente, de las cámaras. Se ha dicho mucho que Oppo es un especialista en las cámaras. ¿Por qué? Tiene un lector o un sensor de 32 megapíxeles en la parte frontal. Un sensor que la verdad que no se ve nada mal, puesto que tiene un pequeño agujero de pantalla. Eso me parece que está bien. Y en la parte principal, en lo que es el módulo de cámaras precioso, tenemos un lente principal de 64 megapíxeles con un foco 1.7. Una cámara telefoto con un zoom óptico de 2x. Que en realidad es la IMX709 Sony. Y además un gran angular de 8 megapíxeles con un foco 2.2. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Vas a poder grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo. Me parece una muy buena medida. Vas a poder grabar también en 1080 a 60 FPS. Usualmente para los creadores de contenido yo les recomendaría que graben a 1080 a 60 FPS. Es la medida perfecta para editar, por ejemplo, videos en CapCut, subirlo a tus redes sociales. Si bien es cierto, iPhone tiene una muy buena compatibilidad con las redes sociales, este teléfono también te va a dar una muy buena respuesta. No va a ser la mejor, pero vas a tener un resultado bastante genial. Te he compartido videos y fotografías reales para que veas cuál es el rendimiento genuino que tiene el Oppo Reno 10. Me encanta que hay una opción que mejora las fotografías retrato. Cuando tú tomes fotografías con este Oppo Reno 10, las fotografías se van a mejorar a través del software. Y eso la verdad que me parece genial. Tengo algunas fotografías que he logrado tomar en el evento de lanzamiento de Oppo Reno 10. Y te las estoy compartiendo para que tú puedas ver realmente cuál es el desempeño que tiene la cámara. Muy buena. Recomendable. Me parece que es el punto más positivo que viene en este teléfono de la gama media. Y ahora te voy a hacer una pequeña demostración para que tú puedas ver, obviamente, ¿cuál es la respuesta del Oppo Reno 10? Aquí tenemos, por ejemplo, la interfaz que vas a tener con la cámara. Voy a utilizar ahora el gran angular para que veas qué tanto abarca lo que es esta cámara. Recuerda que el gran angular es de 8 megapíxeles. Y también tenemos una cámara telefoto. Una cámara telefoto con la cual vas a poder tener un zoom óptico de 2x. Obviamente que también vamos a tener un zoom digital, pero no te lo recomiendo, ya que el zoom digital no siempre es la mejor alternativa. Hay teléfonos incluso mucho más potentes que no tienen un buen zoom digital, así que no te preocupes por ese lado. Y en el tema de lo que son videos, ya sabes, ya te he mencionado, vas a poder grabar en 4K. En el caso de la cámara frontal, sí, solamente vamos a grabar a 1080 a 30 fotogramas por segundo.
En conclusión, te puedo decir que la cámara está bastante bien. No es el teléfono, digamos, pensado para los especialistas de la fotografía, pero vas a tener muy buena respuesta con este dispositivo. Y chicos, hemos llegado finalmente al precio. 1.600 soles actualmente en el mercado peruano. Estamos hablando de un poquito más de $500. Es un teléfono que la verdad que está bastante bien. Me parece que Oppo ha entendido y ha comprendido de que en el Perú, al menos en el Perú, necesitamos un teléfono muy bueno, un teléfono totalmente equilibrado, de una gran capacidad y obviamente con un precio bastante accesible. 1.600 soles tampoco es tan barato. Recordemos que el sueldo mínimo aquí en Perú es de 1.025 soles. Estamos hablando que prácticamente necesitas un sueldo y medio para poder comprarte este teléfono. No me parece mal, me parece que está bastante equilibrado y que es un teléfono bastante aceptable para la calidad y el precio que nos ofrece Oppo. Así que de una puntuación del 1 al 10, yo le daría tranquilamente un 8. Me ha gustado mucho el teléfono. No solamente por el diseño, no solamente por la carga rápida, no solamente por las cámaras, sino también por la performance que te va a dar. He dejado videos en mi canal con pruebas de rendimiento de todo tipo. Así que revísalo para que puedas tener una idea mucho más clara de qué vas a poder y qué no vas a poder hacer con este teléfono. Gracias por haber visto este video. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito y ya sabes, el Oppo Reno 10 la verdad que está bastante bien. Así que chicos, me hubiera gustado de repente un poquito más de rendimiento, un poquito más de los... el sonido en realidad me parece que también está bueno, pero esa es la puntuación que le podría dar. 8 de 10. Gracias por el apoyo, suscríbete a mi canal como ya te he mencionado y visita mi página web. Tengo una página web altagamap.com donde comparto información de tecnología sobre los nuevos lanzamientos. Se despide su amigo coleccionista Minos y nos vemos muy pero muy pronto. ¡Chau!